After Chaplain Yetna and Kompo spent weeks praying for her heart issue, the doctors were surprised at what they saw. I was praying that maybe the fifth time that I went, he said that the doctor was surprised that what happened, I'm not seeing the disease more. And the doctor called the parents in the office, in the laboratory, to ask them what they gave her. And they told the doctor nothing. The heart issue had vanished, and the only medicine given was prayer. Now you guys make me to learn that God is the first thing that you should think in life. It's all. So now that he has told me this, I've started praying to him every day. The Adventist Church in Cameroon is concentrated in the southern part of the country. Church leaders want to impact lives like Kompo's in the northern region of the country as well. Currently, there are no Adventist schools in that area, making it a tremendous mission opportunity. It is very important to build a school in the northern region where there are many non-Adventists and even many non-Christians. It is very important, firstly for the mission, because as you know, we have to reach the regions that may not have heard about Christ. There is already a plot of land dedicated to the new school building. They have blueprints and a vision of what the school will look like once finished. This 13th Sabbath offering will go to help the church in Cameroon build their first school in the northern region. Please pray for this project, which will provide an opportunity to spread the gospel to unreached people. Thank you for your support of the 13th Sabbath offering. Sabbath. Welcome to the last Sabbath of the
Buenos días, Padre. Te agradecemos por este día bendito. Señor, estamos el comienzo de un nuevo año y pedimos, Señor, que como llegamos al último sábado de este año, Señor, nos enseñes la necesidad que tenemos, que ni comprendemos para estar firmes en tu amor. Tú dijiste, Señor, que somos tus discípulos por tu amor. Y pedimos, Padre, que hagas un trabajo especial en nuestros corazones, porque el amor que tú tienes por nosotros es imposible que nosotros comuniquemos en palabras, y tiene que ser en acción. Pedimos, Señor, que nosotros seamos tus habitantes y seamos tu templo, y que nos uses para tocar corazones y cambiar vidas. Invitamos a tu espíritu y reconocemos tu presencia y pedimos que hagas lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dice que y aquel que está haciendo el mal, y pero siempre nos permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros. Tú dijiste que cargaremos mucha fruta. Te agradecemos y te amamos en nombre de Jesús. Que todos digan amén. Tomen asiento. Buenos días a todos. Buenos días. Eso es en japonés. Les queremos dar una bienvenida a todos a la Iglesia Adventista de Claremont. Y yo soy el pastor London Lee. Y es una bendición estar con ustedes hoy. Vamos a dar los anuncios. Hoy, el día en el cual el Señor nos bendijo, y queremos decir feliz sábado, que todos digan feliz sábado. Feliz sábado. Si usted es una visita o tiene una petición de oración, le invitamos, si usted tiene su teléfono, de que saque su teléfono y que escanee ese código, y así tendremos un regalo en inglés o en español. Y si usted quiere mandar su petición de oración, vienen las peticiones para mí, y los miércoles nosotros oramos por sus peticiones de oración o algún agradecimiento. Por todos se ora. También quiero hablar con ustedes, hablar de esto un poquito después. En enero primero, cuando abren sus boletines, van a tener un boletín que dice el reto de detoxificación de las cosas de comunicación. Al principio de este año vamos a detoxificarnos de nuestro cuerpo. En 2024 necesitamos también limpiar nuestras mentes, y les daremos más información acerca de eso después. Y también tendremos a nuestros conquistadores, que ¿dónde van? ¿A dónde están yendo? A Gillette, Wyoming. Y tenemos más de 30 personas que van a ir a Gillette. Este es el Campori Internacional. Van a haber de todas naciones, lenguas, gentes. No sé si ustedes saben, estos Camporis, aquí los jóvenes dan sus vidas a Jesucristo de una manera muy especial. Así que queremos invitarles a que sean nuestros ayudantes, porque nosotros queremos mandar a todos nuestros conquistadores a Gillette. Usted afuera ve el termómetro y saben cuánto hemos podido levantar, y se dan cuenta de cuánto se necesita. Por favor, oren. Si Dios impresiona en su corazón de dar, de alguna manera liberal. También estamos resumiendo nuestros estudios de los miércoles de oración. Vamos a resumir nuestra reunión de miércoles de oración. Entonces comenzará este miércoles a las 6:30. Entonces venimos y tomamos peticiones de oración, cantamos himnos y tenemos un estudio, y luego oramos. Este año que pasó estudiamos la oración, todos los tópicos fue de oración. Este año que comienza en la próxima semana hay un tópico nuevo. ¿Qué tópico creen que vamos a estudiar? Para que sepa, tiene que venir. Si usted no puede venir en persona, usted puede también ver
en el programa de Zoom. El número de Zoom está en el boletín y puede participar. Este jueves tendremos nuestra primera junta de directiva a las 6:30. Si usted es un nuevo miembro de la directiva, va a estar en persona y los otros van a hacerlo por Zoom, los que ya son miembros. También enero 20 será el aniversario de 41 años de esta iglesia de Claremont. ¿Sabían eso? Entonces tendremos un servicio especial. Va a venir un presentador especial que fue un pastor de esta iglesia hace muchos años y les daremos la historia de Claremont. Entonces les queremos invitar a que vengan y que sean parte de este servicio especial. Queremos darles nuevamente una cordial bienvenida y oramos que ustedes sean bendecidas, bendecidos, tan bendecidas, bendecidos, que cuando se vayan de aquí, ustedes puedan ser una bendición para muchas gentes. Amén. Buenos días, familia, y feliz sábado. La semana pasada, el secretario, el hermano Orlando, él leyó los nombres del cuerpo que iba a servir ese año. Entonces, hoy va a continuar para tomar el voto. Gracias, hermano Tony. Voy al. Después tomaremos el voto para los ancianos del departamento. El líder va a ser José Champs. De los diáconos va a ser el Emanuel Isarri. El departamento de diáconas, Antonio. Si quieren ver, todos los nombres están en el boletín. El coordinador de oración va a ser dirigido por el anciano de salud y temperancia. La hermana Stacy Rivera será la dirigente de el cuidado. El señor Ryan Spring será el director. El de pasare los tesoreros va a ser Dami David. Él dirigirá. La secretaria será la hermana Rina. La secretaria va a ser la hermana Patty Beck. De comunicación, el hermano Jonathan López. El ministerio personal, la hermana Christine Nguyen. Un nombre fue quitado de aquí. La hermana Tracy pidió que sea removida de ese departamento. De religión, libertad, hermano Tony. Músico, el departamento de música, la hermana Febi. De los. Jennifer Navarro de Sociedad de Jóvenes de los Conquistadores. Ser hermano Jonathan. Aventureros. Ministerios familiares de hermana Chorquín de Champs. La dirigirá. De audio y video. El hermano Sam Anguiano dirigirá. El cuidado del edificio. El hermano David Seca será el líder. Escuela Sabática, el hermano Gabriel será el secretario. Por el Ministerio de los Niños, la hermana Angie Urueta. De Cuna será Jennifer Navarro. De Kindergarten será la hermana Angie Urueta. La Escuela Sabática, la Diana McClatchen será la que dirige. Para los jóvenes será el Ron Seca el que el director. Para los también los jóvenes será el hermano Ryan. A jóvenes adultos, el líder será el hermano Vincent. Para la hermana Nikisha Lee será la directora de Sociedad de Jóvenes. El operador de será Elías Fuentes el que dirigirá todo lo social.
los que dan la bienvenida, diáconos, diaconesas, será los directores, y finalmente añadimos un nuevo ministerio, el Ministerio de las Mujeres. Será la hermana Perla Sánchez, Tracy Hall y Molina Moya. Esos son todos los nombres de los líderes del próximo año, los directores. El sábado pasado se dieron todos los nombres. No hubo ninguna objeción ni comentarios. Entonces, a este tiempo, ustedes escucharon al hermano Orlando nombrar a los líderes, que ellos irán trabajando y cada uno tomará una rotación en cada sección. No crea que es solo siempre una persona que preside sobre las oficinas. Entonces, en este tiempo, si no hay ninguna objeción a los nombres, queremos traer una moción para votar los nombres de los oficiales. Si es que alguien. Un segundo, un apoyo. Amén, gracias. Todos en favor de aceptar los nombres que se han leído o que están insertados en este boletín para los oficiales de este año, que digan amén. ¿Alguna objeción? Entonces se votó de que los nombres que fueron leídos o puestos apuntados en esta lista, y los líderes serán los líderes de esto. Es algo muy serio. Si usted siente que tiene el tiempo y la energía y el espíritu impresionado que quiere servir en alguna capacidad, por favor vea a uno de los ancianos o el pastor, porque la iglesia siempre busca trabajadores. Y así como cerramos, quiero agradecer al pastor, quien dirigió al comité, y al hermano Orlando Aguilar, que hizo un trabajo ejemplar en coordinar las juntas para que todo vaya a tiempo, y también por haber llamado a los candidatos. Y aquí estamos en un nuevo año, estamos cerrando el año viejo y animados en ver lo que viene el año nuevo. Por favor, tome tiempo de ver dónde usted está, dónde está tibio, dónde está frío, para que cuando comience el año nuevo usted sea revivido y sea rejuvenecido. Acordemos a los oficiales en sus oraciones, por favor. Feliz sábado a todos. Parémonos para el himno de apertura, el himno 331.
Ahora, si alguien tiene pensamientos pesados y quiere presentarlos a Jesús, una petición en oración o un agradecimiento que quiere hacerlo, pase al frente, por favor, mientras cantamos el himno 671. Que puedan, por favor, si se arrodillan. Padre lleno de gracia, Padre, te agradecemos porque es el Dios que eres, porque no hay ninguno como ti, y por eso, Señor, decimos amén y amén y amén. Padre, nos has traído aquí en una manera segura, nos has cuidado durante toda esta semana, nos has dado un techo. Has hecho tu palabra accesible para tus hijas, hijos. Padre, sobre todo, nos has cuidado durante todo este año, proveyendo, escuchando nuestras oraciones y peticiones, recibiendo nuestras gratitudes. Oh, Padre, te agradecemos y te agradecemos por las grandes bendiciones que nos das. Pero hay una bendición aún más grande en que tú nos diste a tu Hijo, porque tú te diste cuenta de nuestra condición, y como gente debemos también nosotros darnos cuenta de nuestra condición antes de poder venir aquí. Padre, así como estamos aquí, y tú sabes dónde estamos y lo que nos falta, cuando estamos tibios, si estamos fríos, en lo que somos negligentes, Padre. En algunas áreas estamos ausentes. Pero, Padre, pues siempre podemos venir aquí y sabemos que tú escuchas nuestras peticiones y podemos traerlo todo en tu altar, y tú, Señor, atiendes a todo. Padre, danos corazones que quieran servir, receptivos, entonados a la justicia. Este es el último sábado del 2023 y quiero agradecer y darte la gloria. Pero como comienza el nuevo año, queremos comenzar este año revividos. Queremos que seas tú quien dirija el camino y que nos dejes seguir. Padre, pedimos una bendición sobre todos los que estamos aquí y que nos encuentres en nuestro punto de necesidad. Vemos lo que está pasando, y necesitamos ser un agente alerta, y nos has pedido que estemos atentos y oremos. No solo que estemos atentos, sino que también compartamos con otros y enseñemos a otros, no solo predicando, sino en la forma como vivimos y cómo caminamos con ti, que nuestra caminata esté fundada en la justicia, en la verdad, porque eso es lo que tú nos has llamado a hacer. Pido, Padre, que tus leyes estén en nuestra mente y esté escrita en nuestro corazón para no pecar en contra de ti, oh Padre. Los pecados que nos abriguen, Señor, que los quites. Aprendemos de 2 Corintios 7, que mi gente que es llamada por mi nombre, nosotros queremos ser tu gente, Padre. Si
ver algo diferente es desecharte, Señor. Si nosotros nos humilláramos, danos un corazón, espíritu para poder ser hijos tuyos y buscar tu cara en oración y en estudio de tu palabra diligente. Ayúdanos a salir de los caminos pecaminosos, ayúdanos a llegar al arrepentimiento y dirígenos al arrepentimiento y pon tu espíritu en nosotros. Estamos un año más cerca de tu segunda venida y queremos ser un pueblo que esté listos, no solo para tu segunda venida, sino para los tiempos que vienen, los tiempos difíciles. Pero, Señor, debemos estar firmes, plantados para estar firmes, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, a nuestra conciencia. Señor, bendice a nuestras familias, hijas, hijos, bendice a esta iglesia, el trabajo de los evangelismo, no solo a esta iglesia, sino a todas tus hijas, hijos que están trabajando diligentes a traer a otras almas al reino. Lo que nos esté causando un hincapié, lo que nos está preveniendo tomar una decisión en seguirte, abre nuestros ojos. Ayúdanos a comprar el oro refinado en el fuego, que para que nuestra fe crezca, nuestra confianza, que todo esté basado en el ser de Cristo. Los que están enfermos, los que están buscando trabajo, problemas difíciles, problemas en relación en casa, en iglesia, afuera, Señor, los que no tienen vivienda, todo te lo traemos a ti. Y como nos rendimos, pedimos que tú nos moldes a la gente que tú quieras que seamos para reflejar siempre el carácter de Cristo, no solo en lengua, sino también en nuestra acción. Así como cerramos esta oración, que te agradecemos y pedimos que bendigas al predicador, que nos trae tu palabra, que nuestros corazones a veces son duros, a veces lo que ponemos de nuestra mente y corazón nos previenen que la palabra que ponga raíz, Señor. Entonces quita todas esas cosas, Señor, para que comencemos un año nuevo en el cual tu palabra tenga raíz y pueda producir los frutos del Espíritu. Lo que está en Gálatas 5, sé con el pastor, con la familia de él, con todos los oficiales que van a estar encargados de tu iglesia, Señor, pon tu espíritu sobre todos para que esta iglesia haga tu voluntad y también, Señor, dentro de esta comunidad. Te agradecemos porque escuchas nuestras oraciones. Gracias por guiarnos, por dirigirnos, por siempre estar ahí listo, Señor, para ayudarnos. Y te agradecemos nuevamente todo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Amén. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Feliz sábado. Nuestras ofrendas van a ir a la designación de la unión. Voy a leer de 1 de Juan 2, 15 al 17. Si es que alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, el orgullo de los ojos, la vida, no es del Padre, sino viene del mundo. El mundo y sus deseos pasan. Pero como cristianos creemos que el mundo está pasando y que el orgullo de la vida, cuando realizamos nuestras ofrendas a Dios, las ofrendas vienen para la
unión de esta conferencia, que apoyemos a la unión, que los diáconos pasen al frente. Padre, te agradezco que nos has traído aquí, a hermanas y hermanos a tu casa. Bendice a cada uno de los que pueden dar y multiplica todo, Señor, y que todo sea usado en tu viñedo, que para que la iglesia crezca y el ministerio pueda alcanzar a todo el mundo. Y para que esté el mundo listo para tu segunda venida, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestra adoración en dar, así como levantamos la ofrenda de los corderos. Entonces pedimos a las niñas y niños que pasen y agradecemos por todos. Atrás del santuario están las canastitas, después de que levanten la ofrenda, que todos se junten en el piano y la hermana Angie va a dar la historia de los niños, las niñas. Nuevamente feliz sábado a todos. Amén. Buenos días, niñas, niños. Bienvenidas y feliz sábado. ¿Usted alguna vez leyó la historia del Dr. Seuss? Es una historia de un elefante que se llama Orton. Entonces, vamos a pretender que este es Orton.
Esto es como Horton se ve. Si pueden ver. Es una bella historia de un elefante que se llama Horton. La historia comienza con un pajarito vago que se llama Maisie. Maisie está sentada en su, calentando su huevito en un árbol y estaba aburrida y ella odiaba hacer eso. Ella dijo, voy a tomar una vacación, voy a tratar de buscar a alguien que se quede aquí. Y entonces dice que de repente venía Horton y entonces Maisie le preguntó a Horton si es que ella, él se sentaría en el nidito. Pero él dijo no, entonces ella le dijo que no iba a estar mucho tiempo. Entonces finalmente Horton finalmente cedió y estar sentada en el nido. Y Maisie se voló a Florida y en Florida ella estaba teniendo tan buen tiempo que dijo nunca más regresaré. Entonces los días se hicieron semanas, semanas se hicieron meses. Pero Horton ahí estaba sentadito día tras día. Vino el invierno y el hielo colgaba de la trompa de Horton, pero él estaba fiel a la promesa que él hizo. Entonces, es como Horton se miraba durante el invierno. ¿Sí ven? Estaba frío, mojado, pero ahí estaba ahí, porque él había hecho una promesa. Entonces dijo, me quedaré en este huevo y no lo dejaré que se congele. Yo dije lo que iba a hacer y un elefante es fiel 100%. No saben si los elefantes son fieles 100%, pero sé que alguien sí es. Dios es fiel 100%. La Biblia está llena de las promesas de Dios y Dios siempre es fiel en guardar sus promesas. En la Biblia hay un hombre que se llamaba Simeón, era un hombre anciano que fielmente había servido a Dios toda su vida. Simeón estaba buscando a la venida del Mesías. Dios le había prometido a Simeón que él no se moriría hasta que no haya visto al Cristo, al Mesías prometido. Días después del nacimiento de Cristo, María y José trajeron a Jesucristo al templo a dedicarlo. Simeón estaba en el templo. Y cuando vio al niño, inmediatamente supo que Jesús era el Cristo y que Dios había mantenido su promesa que no se moriría hasta que él haya visto al Mesías. Dios siempre es fiel con sus promesas del 100%. Nosotros estamos comenzando un nuevo año y muchos de los que hacemos promesas a Dios de lo que vamos a hacer supuestamente en el nuevo año. ¿Ustedes han hecho alguna resolución de nuevo año? ¿Sí? ¿Quieres compartir la tuya? Se olvida. Muchas veces, a veces, hacemos promesas que nunca se mantengan. Si Dios es fiel en mantener sus promesas, ¿no creen que es importante que nosotros también mantengamos las promesas que hacemos a Él? Así como hacemos promesas este año a Él, seamos como Horton, que voy a hacer lo que dije y haré lo que decidí y mantenernos 100% fiel a Dios. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere orar? ¿No? Yo oraré. Cierren sus ojitos. Padre que estás en el cielo, gracias por ser fiel con nosotros todos los días de nuestra vida. Por favor, ayúdanos a ser fiel también, así como tú eres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días a todos, feliz sábado. Si por favor se ponen de pie para la lectura de la palabra de Dios. Oro que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a leer de Efesios. No traje el boletín. 3:17. Gracias. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Tomen asiento, por favor. Me da gusto estar aquí. Mi membresía todavía está aquí y es bonito ver las caras familiares, amistades, nuevas caras. La iglesia se ha hecho más bonita con tanto niño. Qué bendición. Tuve un año bonito ese año, pero hubo muchas cosas difíciles en el mundo. Estoy mirando con esperanza cuando Cristo regrese. Porque cuando Él venga, todas nuestras lágrimas se secarán y serán quitadas de nuestras caras. Cuando Él venga, la muerte, y no habrá más dolor ni muerte. Qué promesa más rica que tenemos. Que aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que tal vez tengamos derecho al árbol de vida y entramos a la ciudad santa.
Y Señor, te vemos día tras día, momento por momento, no solo, sino en fe, porque oramos que nos hables, que todos digan amén. El sábado pasado, o es el último sábado del año, este es el segundo sábado domingo, y yo siempre he sido fiel. Nos queremos decir gracias a Dios por la fidelidad. Este año, bueno, ha sido un año y medio desde que llegamos, y hemos estado hablando acerca de Evangelio Vida, y hemos pasado mucho tiempo enseñando y predicando. Pero si ustedes se acuerdan, en el ciclo de Evangelio Vida, antes de haber hecho la preparación y la plantación y la cosecha, ¿qué es lo que preserva esa experiencia? Usted no tiene esa experiencia en la cima de la montaña y cuando viene al valle, y todas las cargas y la realidad de la vida. A veces pueden quitarnos ese gozo que teníamos cuando estábamos en la montaña. ¿Se acuerda Moisés? Moisés pasó 40 años, días y noches en la presencia de Dios. Y cuando vino, y el pueblo de Dios andaba actuando en una manera tonta, y Moisés perdió su experiencia. Entonces, yo creo que Dios tiene un corazón, y si el corazón de Él está puesto en la gente, pero su corazón le duele y va a lo peor. La gente que a veces nosotros descartamos, la gente que nosotros no nos damos cuenta, esa es la gente. Lo peor es la persona en los ojos de Dios. El corazón le duele más sobre esa persona. Entonces, hace meses atrás comenzamos y hablamos, tuvimos una junta en esta iglesia, y Dios nos ha dado una oportunidad de ir y traer servicio, amor. Y después de que aprendimos, después de que estudiamos y que preparamos, que debe haber, necesita haber acción. Y les dije hace unas semanas atrás que tenemos un reto, de que tenemos la traila para las duchas, pero que no tenemos. No tenemos un camión. Necesitamos 60 o 70 mil más dólares para comprar esta camioneta. Y el hermano Abraham me retó de ir a las calles. Este es el hermano Abraham. En el día de Navidad, que debíamos de haber pasado solo 4 horas, pero pasamos 12 horas haciendo comida especial. Así es como hemos estado saliendo. Llegamos en contacto con muchos gente específica de Venezuela. Si usted es de Venezuela, levanten sus manos. Ahí están. Entonces nosotros fuimos a ministrar, y había una comida especial. Se me fue. Son tamales. Pero se les llama hallacas. Entonces aprendimos cómo hacer hallacas. No pasamos 4 horas, sino que pasamos 12 horas haciendo esta comida especial para poder ir. Porque hay en la iglesia de comercio una cuadra en cual hay familias de Venezuela viviendo en las calles. Ahí es que nosotros estamos aprendiendo, y eso es nosotros cuando salimos el día después de la Navidad, que fuimos y trajimos la comida especial, llevamos la sopa que llevamos todas las semanas, y dijimos a las familias, vamos a comer.
Vengan acá, vengan a comer y ven aquí junto a la gente que tiene pena, pero tuvimos un bonito tiempo en servir. Entonces este niño vino, estaba tan feliz de haber recibido hallacas que corrió. Entonces fui y yo preguntaba que piensen cuántos son de otro país, cuántos pueden comer comida de su país inmediatamente. Listo. ¿Pueden fácilmente encontrar comida rusa? ¿No? Poder tener la comida de su país en la manera como lo hace en su país hace una gran diferencia. Sí, tuvimos muchos voluntarios. Y es interesante que fuimos al centro y en el Walmart había muchos venezolanos. Mi español no está muy bien hoy. Una de las cosas que Dios nos dijo que cuando sirvamos a otros, entonces ahí van a estar más gustosos en escuchar a lo que tenemos que decir acerca de el Evangelio. Esto se llama el Evangelio Vida. Entonces salimos y servimos. Esos son algunos de los voluntarios. Cuando Dios dice, yo honraré a los que me honran a mí. Quiero que vean este video y vean qué es lo que Dios está haciendo. Pues hoy desafortunadamente duerme en las calles, parte de un problema por falta de vivienda, pero también de la desorientación y de la falta de información de esta comunidad. Hoy nos dicen que no hay espacio en dichos albergues. María Inés Zavala nos amplía. Desde este edificio en la Junta de Supervisores de San Diego se han emitido declaratorias de emergencia, se han destinado millones de dólares. Sin embargo, la realidad es que se espera que muchos de estos pasen las fiestas durmiendo en las calles de San Diego. Tengo mi mochila y un suéter solamente, así como usted me ve así. Freddy es uno de los migrantes que lleva por lo menos 2 días durmiendo en las calles de San Diego. Dijo a pesar de los riesgos que vivió en su país, estar sin hogar en Estados Unidos también da miedo. Te da miedo, no se sabe si uno está durmiendo y venga un muchacho de eso y le vaya a hacer algo a uno dormido, o sea. Son cosas de esperarse también, porque estamos en la calle. A días de las fiestas, las iglesias y activistas dicen ver este problema crecer y les preocupa la cercanía de los migrantes en las calles, con quienes sufren problemas de adicciones. Donde los que vienen de afuera sin este tipo de problemas de adicciones corren el riesgo de caer en adicciones también. Y es un problema que verdaderamente sería de magnitudes que no nos podemos imaginar. Hoy al traerles grandes ollas con sopa a los migrantes que viven en las calles, aseguran toda la comida se acaba. Proveerles una sopa caliente para que ellos puedan salir adelante, especialmente en este tiempo de invierno, de frío, donde muchos tienen enfermedades, su sistema inmune está bajo. Por su parte, José Ángel, quien ha pasado ya 40 días en Estados Unidos, está días de que se le vence el albergue en San Diego que hasta hoy le ha dado una cama. Ya me faltan 5 días. De ahí tengo que buscar la manera de cómo solucionar para que me extiendan, si me van a extender, ¿no? El temor a regresar a dormir en las calles, asegura, es una constante. En una banqueta y con el abrigo, pero, conchale, me sentía mal, ¿sí me entiendes? Y aún en la espera del milagro de Navidad, aseguran dormir en las calles de San Diego es mejor que las de Chicago o estados donde hace frío e incluso cae nieve. Me toca dormir sentado, a veces me acuesto, me pongo la cabeza en el bolso y así, esperanzaba que... Dios es grande, pues. ¿Sabe qué propósito tiene para cada quien? Y mientras muchos de estos migrantes nos dijeron, siguen en las listas de espera, esperando si habrá algún espacio en algún albergue del condado de San Diego, también nos dicen que tienen mucha esperanza de que algo cambie y pueden encontrar no solo un techo, sino también un trabajo aquí en Estados Unidos. Son los detalles desde San Diego. Marina Zavala, Telemundo Río. People say.
Y el pueblo dijo, amén. Entonces Dios dice que yo honraré a quienes me honran. Yo creo que comenzando el 2024, la gente necesita acción. Hemos estado hablando todo el año pasado, pero cuando la acción tiene el corazón de Dios, nos moverá a acción. No todos pueden hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Amén. Si usted quiere ayudar en lo que estamos haciendo en las calles, hay muchos modos. Estamos tratando de buscar viviendas para las familias como sea posible. El sistema para vivienda está sumamente impactado. Hay demasiada gente y no hay demasiados cuartos, especialmente si usted tiene una familia. Hay lugares de los niños, hombres con niños, hijos, y otros para hombres o otros para familias. Pero aquí estamos buscando, recogiendo fondos para ayudar a la gente que necesita la ayuda. También, como ustedes saben, estamos con el programa de SALT. San Diego, ahí está el código, la dirección electrónica, y usted puede entrar ahí y puede, y alguien que quiere apoyar o dar alguna donación lo puede dar al programa de SALT o nos puede dar a nuestro ministerio y puede asignarlo para el ministerio de SALT. Comenzando en enero, queremos comenzar oficialmente. Puede ir ahí y apuntarse como un voluntario. También que usted tiene que llenar papeles legales en el cual si algo pasara usted no demandaría a la iglesia. Y ahí está en la lista de los lugares. Y estas son las cosas que necesitamos, comenzando con comida. Les quiero animar a que usted se anime a que no solo estamos compartiendo sopa. No sé si comprendieron el español, que la palabra esperanza es que tengo esperanza cuando usted vive en las calles de San Diego, que van a venir gente que no solamente le traen comida, sino que le traen esperanza. Esta tarde saldremos nuevamente. Entonces yo fui a mi closet y yo soy un fanático de zapatos y miré que tengo un poquito de zapatos y dije, ¿cuántos pies tengo? Tengo 2 pies. Tengo todos estos zapatos que llené una bolsa llena de zapatos. Y los hombres dijeron, ¿tienes zapatos? Hay más gente que y los hombres mantienen su ropa. Si usted tiene pantalones, suéteres o algo que no está usando, tenemos ropa guardada, por favor dónela para que podamos darla a la gente en necesidad. Tuve un llamado que un hombre que no tiene vivienda, me han llamado y me dijeron, Pastor Lee, quiero dormirme y no despertar. Y literalmente por los 5 minutos me gritaban, Pastor Lee, necesito ayuda. No necesito tus oraciones. Lo que necesito es algo tangible y real. Es la segunda vez que me llamó. La última vez que me llamó era a las 4 y ahí estaba. La persona me decía, tengo ganas de matar a alguien. Y finalmente la semana pasada, o la semana antepasada, me topé con un joven y me dijo lo mismo. Estoy cansado de vivir en las calles, quiero dormir y no quiero nunca más despertar.
Es lo que pasa cuando yo me topo con una persona. Dame cinco cosas de lo que estás agradecido. Y dice, ¿qué cosas de lo que estás agradecido? Solo dime cinco cosas. Estoy con vida. Entonces te quedan cuatro. Tres, dos, uno. Y cuando digo, mira, tienes cinco cosas que tienes por qué vivir, ¿verdad? Pero no dije, bendecido, espero que estás bendecido. Tenía, fui al Walmart que me dieron a mí en una tarjetita regalito y compré una carpita y una bolsita para dormir y él no sabía cómo poner una carpa, entonces le ayudé a poner la carpita y a las 5 fui y lo vi y le dije, ahora mira cómo se guarda la carpa, y lo llevé al centro y el hombre que me lo introdujo estaba ahí y estaba ahí el sábado pasado también y me dijo, no soy una persona religiosa pero quiero conocer la iglesia que tú perteneces. No importaba qué iglesia era. Yo quiero conocer tu Dios, es lo que él dijo. Porque tu Dios es verdadero. ¿De veras lo es? Cantábamos una canción, sirvo un Dios resucitado que está en el mundo hoy. A veces cantamos esta canción, él puede, él puede, él puede. Pero ¿cómo sabrán? Vayan a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. ¿Cómo sabrán? Romanos 10. Comienza. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Note, Dios dice, la Biblia dice, que aquel que llamara, ese aquel es el mismo que dice en Juan 13, aquel que creyera en él, no perecerá, sino que tendrá que vida eterna. Ese mismo Señor. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿será qué? De acuerdo a esto, ¿cómo uno se salva? Llamando en el nombre de Jesús. Eso es tal vez algo muy simple para algunos, pero es la Escritura. Note cómo la Biblia continúa diciendo en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí esa palabra predicador es un testigo. A veces creemos como un predicador, como un hombre como yo, que se paran aquí y hacen esto. Pero la Biblia dice que tú eres mi testigo, dice el Señor, que yo soy Dios. Ellos necesitan el llamar en el nombre de Jesús, pero dice cómo pueden llamar y cómo pueden creer en Él y cómo pueden hacer esto si nadie les dice, no les enseña el amor de Jesús. El versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian en paz. No, dice la boca. No dice la boca, ¿verdad? Dice que hermosos son los pies. ¿Cómo es que se predica el Evangelio? Con nuestros pies. No es lo que la Biblia dice. Entonces no predicamos el Evangelio con lo que decimos.
lo predicamos del Evangelio, con lo que, qué bello, qué hermoso, eso es Dios, qué hermoso los pies de los que anuncian la, ¿qué cosa? La paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque digo, no han oído. Aquí sale de aquellos afuera y comienza a hablar de aquellos aquí adentro. No, que es que no han escuchado lo que les dije que hagan. No han visto lo que estoy deseoso de hacer por ellos. ¿Cuánto tiempo? Note lo que Isaías 58. Isaías 58. Todo el año he estado orando, Señor, dame el corazón de un pastor. ¿Qué es lo que estaba pidiendo a Dios? Porque naturalmente, mi naturaleza no es simpatética o empatética. Naturalmente no se quiere abrir. Usted tal vez sea como yo, ha sido adolorido, abusado, mal usado y está quebrantado. Y entonces usted tiene un mecanismo de defensa y todos los tenemos, ¿verdad? Entonces yo he estado orando, Señor, es fácil predicar los sermones. Me has dado la facilidad de comunicar tu palabra, pero lo más duro es lo que viene después del sermón. Eso es lo más duro, que es lo que pasa después de la iglesia. Después de la comida. Lo que pasa cuando uno va en camino a casa. Lo que pasa el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o el sábado. Viene el viernes, oremos, pongamos toda nuestra casa en orden y el sábado, y feliz sábado a todos. Eso es fácil. El venir aquí o venir a la junta de oración, eso es lo más fácil. Pero cuando la gente está literalmente en problemas, quebrantados, y usted tiene que inconveniarse usted mismo para acomodar las necesidades de ellos. Porque ¿qué? Siempre los vemos a ellos. Y nosotros no, tampoco no tenemos vidas difíciles, pero creemos que ese es el problema de ellos. Pero mis problemas son peores que los de ellos a veces. Pero ¿a qué? Yo me he visto mejor, sí, ¿verdad? Me pongo la corbata, le sonrío. ¿Cómo llegamos al mundo con el Evangelio eterno? Esa es la pregunta. Note lo que Isaías 58 dice. Esta es la verdad inconveniente, el dar el Evangelio. Y dice, 58, comenzando con el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Si usted lee el versículo 1 al 5, los hijos de Israel estaban quejándose contra Dios. Están hablando de cómo ellos estaban ayunando, llorando y buscando a Dios, y Dios no ha escuchado sus oraciones. Entonces Dios dice, cuando ayunáis, desatar las ligaduras de impiedad en una manera egoísta, injusta. Entonces dice, dejen, les quiero enseñar la manera genuina de ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Quién está hablando aquí? Dios está diciendo, esto es lo que yo escogí a que hagan ustedes. Y note,
desatar las ligaduras de qué? De impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los que abramantados y que rompáis todo yugo. Note, el ayuno, la religión de la Biblia, es una acción. Es un proceso activo, es de ir a los malos y ayudarles, aquellos que están cargados con cargas, cuando llaman en tiempos inconvenientes, no te puedo, y les digo, no te puedo ayudar, yo me voy a quedar aquí. ¿Qué más dice? Versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. ¿En dónde? En tu casa. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuántos de ustedes viven en una casa más de 2.500 pies? No levantes manos. ¿Cuántos viven en una casa más grande de 900 pies? ¿Cuántos tienen cuartos extras en sus casas que ni usan? Tienen closets y garajes. Dos días diciendo, yo te di todo este espacio, no solo para ti. Te bendije con finanzas, pero las finanzas no son para ti. ¿Cómo sabrán ellos de mí sin ti? Entonces yo te necesito que salgas de tu religión. Te levantes y vayas. ¿Y qué? Ellos mirarán tus buenas obras y ellos glorificarán a tu Padre que está en el cielo. Esto es la cristiandad verdadera. Esta es el Evangelio en acción. Esto es lo que va a traer la persecución, ¿saben? Esto es lo que va a traer el odio, esto es lo que, porque yo tengo a alguien que vive cerca de mí. Había otro cristiano de otra denominación, de otra afiliación, y me dijeron, hombre, me estás haciendo ver mal. Le dije, ¿qué? Yo sé lo que ustedes están haciendo y me están haciendo ver mal. Entonces dije, hermana, hermano, tú también lo puedes hacer. Ven y júntate al ejército cristiano. No, yo sé que no lo puedes hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Es lo que Dios está diciendo en 2024. Mi gente, hará algo, algo, por favor. Dice, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Vienen gente en este país y lo único que tienen es la ropa que están puestos y una mochilita tal vez. Y dice, él es esta nuestra responsabilidad, hacer que de vestir a los desnudos y cubrirlos. Y no escondas de tu hermano. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Responde, ¿qué está diciendo Dios? ¿No son gente humana ellos? ¿Verdad? Cultura diferente, lenguaje diferente, pero no son creados en la imagen de Dios. Entonces dice, ¿cómo ellos me conocerán si tú no les enseñas mi carácter? Note el resultado. Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo en el planeta, se junta en servicio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de este buen acuerdo? ¿Cuál sería el acuerdo? Miren, versículo 8. Entonces, ¿qué? Note, ¿nacerá qué? ¿Tu luz? Como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia. ¿Qué?
que tu justicia irá delante de ti. Increíble. Entonces Dios dice, versículo 6 al 7, cuando esto se hace una realidad en la iglesia, el resultado de esto será el mundo mirará la luz de Jesús. Entonces dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación dejará de ser pronto e irá la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu refugio. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Cuántos de ustedes han tenido oraciones no contestadas? Oran, pero Dios está diciendo lo que tú necesitas, lo que yo he dicho. No te dije que hagas esto. Y tú estás orando y llorando, ¿y qué? Nada. Y Dios está diciendo, te necesito. Te necesito a ti. Tú eres lo único que Dios tiene. Tus habilidades, tus regalos, tus talentos, tus personalidad. Entonces voy a decir la historia. Fui a jugar un juego de básquetbol esta semana. El hermano Shuk, estábamos jugando como por 5 o 6 meses. Y fui y él no estaba ahí. Y yo estaba jugando y no había jugado como hace 3 semanas. Yo no estaba haciendo ejercicio, mantenerme en buena salud. Y estaba tirando las canastas, pero fallaba y fallaba y fallaba. No sé por qué continuaba. Y una de las personas se enojó conmigo y me dijo un poco de palabras florecidas. Me dijo que me salga, que me vaya de ahí, porque estábamos perdiendo. Entonces, yo estoy tratando de vivir el evangelio. Quiero ser un testigo. Ellos saben que soy un pastor. Los he invitado a las clases de comida. Y estoy aquí para hacer ejercicio, pero ¿qué? Pero algo pasó dentro de mí. Creo que era el orgullo. Y entonces dije yo, me voy a sentar. Me voy a ir, me voy a sentar y me senté. Y me estaba sacando los zapatos. Y entonces me dijeron, estamos 10. Y yo era el décimo. Y entonces dije, no, yo sé, yo estoy bien, no. Y entonces uno vino y me dijo, oh, mira, ven y juega. Eso fue algo difícil. Y yo estaba pensando después, representé a Cristo en ese momento. El estar crespi bajo, mi orgullo estaba dolorido. Pudiera invitarlos hoy a que vengan a la iglesia después de que tuvimos esta interacción. Entonces dije, porque alguien, ellos siempre esperan más de nosotros, ¿verdad? No deben esperar más de una persona que supuestamente está caminando con Cristo. Entonces el próximo día fui a otro gimnasio y me topé con otra persona, un amigo de Jonathan. Y me dijo, no hay nadie aquí y nadie está jugando. Pero dije, tengo que continuar mejorando mis tiros, mis canastas, porque no puedo ir para allá. Y no puedo ser un buen testigo. La única razón que estoy jugando básquetbol es porque quiero ser un testigo del Evangelio Vida. Entonces dice en el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Mi carga es, entonces hay una carga y un yugo que Jesús nos ofrece, pero también hay otro yugo. ¿Qué es ese yugo? ¿Qué creen que es? Entonces, quitarás el yugo, el dedo amenazador y el hablar.
vanidad. ¿Qué creen que interpreten a alguien esto por mí? ¿Qué es el yugo que Dios dice que se tiene que guardar para que la presencia y el poder y la gloria sea manifestado? Entonces es el orgullo, es el yo. Cuando la iglesia viene a Dios y dice: Señor, toma mi corazón porque yo no se lo puedo dar. Por favor, Señor, dame un corazón de carne. Por favor, haz algo nuevo en mí. Entonces la gente sabrá. Entonces dice en versículo 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará, ¿cuánto? Siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ustedes quisieran ser un campo que nunca tenga sed. No es lo que le dijo a la mujer samaritana Jesucristo. Yo tengo vida de vida. En Jeremías la Biblia dice que mi gente, mi pueblo ha cometido dos pecados. Me han olvidado a mí, la fuente de vida, vida, y han creado para sí mismos cisternas quebrantadas que no sostienen agua. Dice en Isaías que yo traeré ríos en el desierto. Esta iglesia, su vida, será un oasis para los que tienen hambre y sed por Jesús y ni lo saben. Entonces esta semana me retaron a mi ser. No era el juego de basquetbol. Algo pasó y yo fui confrontado con la realidad de ser como Jesús o debo ser como una persona religiosa, los que van a la iglesia. Mi familia y yo lloramos lágrimas, pero les puedo decir que Dios ganó. Mis hermanas, hermanos. El versículo 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamaras delicia santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, ¿para qué fue hecho el sábado? El sábado fue hecho para el servicio. ¿Qué es lo que se ha hecho el sábado a los sabatistas? Descanso, relajo. ¿Saben por qué? Porque hemos estado corriendo en esa ruedita de Babilonia y cuando llegamos acá estamos muy cansados de dar a Él lo que se merece. Entonces Dios, el llamado de Dios es de salir de ella. Mi gente, no es lo que dice, salid de ella, mi yugo es fácil y mi carga es fácil. El yugo de Babilonia llama, y que es lo que usted hace, rapidito, si su jefe le dice, te necesito a tal hora y tal hora y en este lugar y tenemos una emergencia,
y C. ¿Verdad? Y si usted no se presenta listo para su bienestar, está en peligro, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo, yo tengo un sistema mejor que este. Yo tengo un sistema que te sostendrá de hoy hasta la eternidad, pero necesito que ejercites la fe. Yo no sé qué se va a ver eso para usted. Yo no sé dónde usted está o qué le está pasando, pero Dios sí sabe que usted necesita escuchar este mensaje, porque este no era el sermón. Este no era el sermón. Si yo voy, mire, este era el sermón. Pero Dios dijo, no, ellos necesitan una palabra de mí. Yo no sé cuál es su convicción, pero yo voy a ser como Josué, porque yo y mi casa. Yo no sé de usted y de su casa, pero yo y mi casa. Yo nomás soy responsable de qué. De mi casa. Esta es la casa del Señor. Ustedes son los hijos de Él. Pero para mí y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Padre en el cielo. Señor. Yo te quiero agradecer por responder mis oraciones. Y Señor, tú estás en el proceso de darme un nuevo corazón. Señor, tú estás en el proceso de darme un nuevo espíritu. Y Señor, yo no soy una persona especial. Yo soy el peor, pero tú dijiste que tú tomarías las cosas para confundir los sabios a los mis hermanas y mis hermanos están aquí, somos ricos y no tenemos necesidad de nada, Señor. Pero la Biblia dice, Jesús está en la puerta del corazón y en las mentes de su gente. Sí, Señor. Que yo tengo todo lo que yo necesito, pero lo más esencial soy yo y yo estoy afuera de tu vida. Y estoy junto a tu trabajo, las cosas que tú amas. Estás distraído y Señor, tú nos estás llamando, Padre. Tú nos llamas, Señor. Entonces oro que hoy nosotros escuchemos tu voz. Y que, Señor, que no sea otra voz, sino que respondamos a esa pequeñita voz que dice, London, pon tu nombre ahí, Galo, lo que sea, ese es el camino, camina tú en él. Mi Padre, oro que tú, Señor, hagas algo nuevo aquí hoy por nosotros, Señor. El tópico era estar plantado en el amor. Pero tú, Señor, dijiste, el amor no piensa en sí mismo. El amor ve en otros. El amor es centrado, está en otros, no en el yo. Señor, nosotros no tenemos este amor. Pero, Señor, este amor es lo que el mundo está esperando experimentar. Señor, pedimos, por favor, danos lo que tú estás deseando de darnos para poder ser predicadores, maestras, maestros y poder comprender finalmente lo que significa vivir el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El himno de clausura es 4:35. Por favor, si se ponen de pie para orar el himno de clausura, 4:35.
que la palabra de Dios nunca debía expresar así ninguna de tomar una decisión. Yo no sé lo que escucharon. Yo oro que usted responda a lo que Dios dijo hoy. El llamado es el llamado a acción. Si usted quiere responder a la palabra de Dios, le pido que pase al frente. Usted tal vez no sepa cómo se ve eso. Usted dice, Señor, yo quiero ser tus pies, tus instrumentos. Yo no sé cómo eso se ve. Yo no sé cómo eso me va a convenir o qué sacrificio tengo que hacer. Y aquellos los que no están respondiendo físicamente, sino hoy, entonces, ¿cuándo? Si de veras creemos que Jesús viene, no es cuándo, hoy, pero usted puede responder o hacerlo. Tú conoces mi corazón, Señor. Pero este llamado final que encontramos en Apocalipsis 18 es un llamado a acción. Y yo creo que Dios nos va a sorprender de una manera increíble en el 2024. Lo que necesitamos que todos participen. La batalla no es nuestra, es la batalla del Señor. Voy a reiterar, y lo pueden ver en el video, yo fui impresionado que 2024 va a ser un año difícil en el planeta de la tierra. Entonces Dios quiso que ponga este reto de dosificación, porque en el santuario debían traer sus frutos primogénitos al Señor, ¿verdad? Y entonces los frutos primogénitos del año serían los primeros 7 días. Y usted quiere decir, Señor, yo quiero tener una detoxificación, no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente. Y Señor, voy a aceptar el reto por los primeros 7 días. Usted puede inscribirse, es gratis. Voy a tocar un video en el cual tendremos una presentación después para. Si usted está viendo esto o alguien que usted conoce, yo trabajo en media. Esto es que estamos hablando de lo que usted está haciendo en su tiempo libre, que es lo que usted ve. Y otra gente dice, yo no estoy en, o en, como usted pasa el tiempo, también lo puede hacer por eso. Dios nos está retando que necesitamos comenzar este año en una manera diferente. Les quiero retar a ustedes que se separen, también a los que están viendo en Instagram o los que hablan español, perdón. Pero el próximo año estoy estudiando español. Es una de mis convicciones de que estudie español, y cuando lo hagamos esto nuevamente, quiero hacerlo también en español. Oremos, Señor. Señor, fue un año maravilloso. Tú dijiste que mayores cosas que estas miraréis. Tú dijiste que los ojos que no vieron, oídos escucharon, no han entrado ni en las mentes de las hombres, mujeres, niñas, niños, lo que tú has planeado para aquellos que te aman. Señor, yo sé y creo que todas las personas aquí, dentro de sus entrañas, te desean a ti y las cosas de este mundo. Son temporarias, pero tú eres eterno. Y tú nos estás llamando a tener una
relación íntima y personal en el cual nos llevarás a lugares que ni pensabas que ibas a estar, pero tú estás desarrollando tu carácter en nosotros, oh Padre. No dejes que resistamos tu palabra, tu trabajo en nosotros, y inspíranos, Padre, así como comenzamos este año nuevo. El mundo va a tener fiestas, pero ojalá nosotros seamos encontrados orando y buscándote a ti, para que nosotros podamos comenzar el 2024 establecidos en el amor de Cristo, y que cuando lleguemos aquí el próximo sábado, que no seamos las mismas personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los invito hoy, 3:30. ¿A qué hora? 3:30. ¿Qué hora? 3:30. Estaremos en el Padre Joe's. Tenemos bolsas de ropa para ir y dar. Si usted quiere asistir a la hora de las 2, no tendremos vida. Tendremos una junta rápida y nos organizaremos. Que Dios los bendiga. Con los diáconos nos darán la salida. Les invitamos a todos ustedes que se queden para el almuerzo en nuestro comedor. Tenemos una línea especial para las visitas. Que Dios los bendiga a todos.